Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Recibiremos su palabra diciendo: vuelvo a mi hogar. ¿Lo cree usted? Hacia allá vamos. Vuelvo a mi hogar. Vuelvo, vuelvo a mi hogar. Yo soy parte de ese cielo y volveré. Cuando Él me llama de día, como águila volé. Tengo a nadie a mi.
Padre, te damos las gracias, te amamos y te bendecimos, porque un día más tú nos permites estar aquí reunidos, y es la gracia tuya, Señor, y es la misericordia tuya que tú has tenido para con nosotros, de poder congregarnos y sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Te amamos y te bendecimos. Te rogamos por cada hermano, por cada hermana, de los que están enfermos, que seas tú sanándonos, Padre, que tú eres nuestro gran sanador, Padre. Los hermanos que están en Constitución, en Pichilemu, Padre, oramos por estas familias, que seas tú guiándolas, guardándolas, por mi hermano también Leiva y su esposa que andaban en Copiapó. Oramos por ellos para que tú seas guiándolos, guardándolos, y hayan encontrado bien a nuestra hermana Frecia, sus hijas, los hermanos, y todo sea para tu gloria, y todo sea para tu honra. Ahora, Señor, oramos por los hermanos de Lanco, si están conectados esta mañana, si nuestros hermanos de Valdivia están conectados, si nuestra hermana Frecia Ávila ahí en Paipote está conectada, y cualquier hermano a través del mundo, Señor, te damos las gracias, te damos la honra, nos sentimos contentos, Señor, por nuestra hermana Natalia, que estaba con pérdida, Señor, y estaba muy mal, y estuvimos orando el miércoles y el viernes, y ya me ha contestado, Padre, que está bien. Así que, Señor, te damos las gracias para que ella pueda perseverar ahí en la congregación en Bahía Blanca con nuestro hermano pastor Fabián Peña. Seas tú bendiciéndole, seas tú guardándole, porque tú eres nuestro Dios. Te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias porque tú eres nuestro gran Dios que nunca nos desampara. Y Señor, nos ha permitido dejar un granito de arena a nuestra hermana, y permite que ella sea fiel ahí congregándose, aunque ella ha sido sincera, Señor. Hay cosas que no ha podido dejarlas, pero Padre, guíala, Padre, ayúdala, Señor, con su esposo, Padre, para que tu palabra sea grande en su familia. Te lo entregamos en tus manos, Señor, y te pedimos por los hermanos, por nuestro hermano Jorge, Señor, que también siempre está conectado con nosotros de Uruguay. Tú seas bendiciéndole, Padre. Tú seas prosperándole, Señor. Oramos también por nuestra hermanita de México y algunos hermanos que están conectados. Esta mañana sea una bendición para ellos, Señor. Y tú seas bendiciéndonos a nosotros. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, Padre. Señor, nos da gratitud, Padre, en nuestros corazones, de saber cuando nuestros hermanos que están en Suiza, Padre, me dice que están conectados a veces. Señor, nos da alegría en nosotros que lugares que son tan lejos, Señor, y están conectados, te amamos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Le damos las gracias también por nuestros hermanos brasileños, por varios de ellos que están conectados. Señor, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor. Te amamos y te bendecimos, y te damos las gracias, y guíanos a cada uno de los que estamos aquí reunidos. Señor, bendice a mi hermano esta mañana que ha llegado a estar con nosotros. Señor, no sabemos si es de Haití o, Señor, del pueblo Esmeralda. Te amamos y te bendecimos, y seas tú guiándole y guardándole. Y los que estamos aquí, Señor, te damos las gracias, porque tú eres un Dios grande, eres un Dios maravilloso. Te damos la honra, te damos la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia
en la misma cita que vimos el viernes, Primera de Corintios 2, versículo 9 y Apocalipsis 2, 17. Primera de Corintios 2, verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. ¿Ama usted a Dios? Mira, Apocalipsis 2, 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Padre, te damos las gracias, te amamos y te bendecimos. Estamos contentos y agradecidos, más que agradecidos, pero podemos decirte esta mañana que tú has sido grandemente misericordioso con nosotros, muy benevolente, Padre. Así que ahora entregaremos en tus manos para que tú hagas conforme sea tu deseo. Y cada hermano y cada hermana, Señor, lo que venga pidiendo esta mañana, tú se lo sea concediendo. Te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Espero que esta mañana todos los hermanos, no haya nadie con sueño. Ah, está mi hermano Mario. Oh. Amén. Así que Dios nos sea bendiciendo y Dios nos sea guiando. ¿Cuántos han venido creyendo que Dios le hablará? Dios bajará sus vidas. Anoche Dios me despertó a las 3:30 de la mañana, a las 4 me levanté y a las 7 me acosté de nuevo. Hacía mucho frío, dormí hasta 7:50. Así que no sé cómo, hoy día hizo frío más que nunca. Amén. Pero gracias a Dios, mi hermano, estamos en pie aquí y esperamos que Dios nos ayude. Nunca he despertado a las 3:30, quizás del año 74, cuando Dios bajó como a las 3:30 de la mañana, me despertó, me levanté a orar y Dios me dio la experiencia del nuevo nacimiento. Ese tiempo estaba con mucho problema con la familia, por causa que uno quiere juntar la familia, quiere ordenar la familia. Y cuando uno es hijo, por decirlo así, para que me entiendan ustedes, hijo de otra mujer o hijo de fornicación, lo demás le hacen la guerra. Entonces, oré mucho al Señor porque me metieron un lío mi familia y Dios bajó esa noche y Él me dijo que Él era mi padre. Así que si hay aquí un hijo de fornicación, yo quiero decirle que yo también soy igual. Amén. Un hijo de fornicación es cuando dos jóvenes se juntan y no se han casado. Adulterio cuando se han casado.
Así que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Yo recuerdo tiempo atrás cuando fueron dos hermanas a mi casa a hablarme de los hijos fornicarios, los bastardos, que no tenían parte en el reino. Yo le dije, hermana, ¿qué están hablando? Ustedes no saben cómo me dejan a mí. Le dije, yo también soy un bastardo. Le dije. Pero gracias a Dios, Dios me salvó. Amén. Amén. Recuerde que Jesús le decía, ah, que tú eres hijo de fornicación, que va a enseñar a nosotros que tenemos un buen peregrí, venimos de buena familia, venimos de buena enseñanza. ¿Qué lo vas a enseñar tú? Si tú naciste de fornicación, mira, yo, y aún, mira, no tiene ni 50 años y está diciendo que estuviste con Abraham. No decimos que te está chiflado, está loco, está demente. Pero él les contestó, antes que Abraham fuese. ¿Quién le dijo? Yo soy. No decimos que te tiene demonio. No hay cómo entender la gente, ¿cierto? Porque si no tiene llamamiento o no hay revelación, la persona está en la tierra que todo lo duda, en la tierra que todo lo cuestiona, en la tierra que tiene muchos problemas con su mente. Por eso que hemos venido hablando que Dios nos saque de esta tierra y Dios nos meta en la tierra del Espíritu Santo. En la tierra del Espíritu Santo hay gozo. En la tierra del Espíritu Santo no hay problema. No hay problema con los nacimientos, hermano. No hay problema quien me haya engendrado. Lo que tiene valor que ahora Dios me ha engendrado. Amén. Amén. Ahora, yo no digo que los hermanos que vienen con su matrimonio vienen bien. No tengo nada contra ellos, hermano. No se vayan a sentir mal, hermano. Pero Dios quiso que yo viniera de afuera. Es Dios. ¿Qué le va a hacer a usted? Amén. Es Dios hace como Él quiere. Dios es un Dios de una maravilla. Amén. Yo conversé mucho mi tiempo con mi padre, aunque nunca, solamente viví 3 años con él, de los 11 hasta los 14, luego me fui a arrendar. Pero hacía los méritos para conversar con él, andar con él. Cuando andaba jugando monte, andaba jugando brisca, todo esos juegos. Yo lo veía donde me ponía lejos y él colocaba la patita. Y ganaba, porque era muy pillo. Era un Tauro que le llaman, donde hacen paquetes con lo estos, pero son tan pillos, hermano, que son extraordinarios para jugar. Amén. Y son, viven algunos de esos. Yo tenía un primo, Abraham Jorquera, que era mejor que mi padre para jugar, y él me estuvo enseñando en mi tiempo brisca roa y todos esos libros así, hermano. Hermano, casi mi viejo casi le pega. Él no quería que yo estuviera los mismos juegos que él sabía. Todo padre siempre quiere lo mejor para su hijo. ¿Lo cree? ¿Y cuánto más nuestro Padre Celestial? Amén. Él es nuestro verdadero Padre. Y hoy día en la mañana estaba leyendo la Biblia, como es ahora a las 5:20, porque estuve orando por todos ustedes. Por el único que me olvidé de orar fue por el hermano Jean Cabil. Que ahora cuando lo vi, dije, no oré por el hermano Jean Cabil. Ay, mi hermana también, ahora que me acuerdo. Mi hermana Silvia, ¿cómo? ¿Laura? Norma. Mira, ahora me acordé por ella, ¿ves? Amén. Así que le damos gracias al Señor. Le damos la gloria
le damos la honra. Y aquí en Isaías, mi hermano, estaba leyendo en la mañana tempranísimo y me gustó una escritura, hermano. Bueno, todas las escrituras son buenas. Bendito eres, oh rey. Ah, pero la leí la Biblia que tengo en la casa. A ver si la encuentro. Isaías 64. Aquí está. El 8. Amén. Isaías 64, verso 8 dice: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Amén. ¿Cuánto dicen amén esta mañana? Nosotros, barro. Amén. Y tú, el que nos formaste. Él fue el que nos formó en el vientre. Amén. Y para poder entender y comprender y vivir lo que estamos creyendo en este día final, tenemos que entrar a su vientre para que Dios nos revele su palabra. Entrar al otro mundo, que ese mundo no lo podemos explicarlo, solamente podemos esbozarlo en alguna parte. Pero si usted no entra al otro lado, no, nunca va a haber nada. Amén. Tiene que entrar a ver lo sobrenatural. Tiene que entrar esta mañana, tiene que Dios bajar a su corazón, a mi corazón, y que Dios le dé una revelación que mi Padre no es mi Padre. Mi Padre solamente que me engendró es por la carne. Pero ahora yo veo por la Biblia, por la Escritura, tengo que contarme con el Padre que me engendró antes que este mundo fuese mundo. Amén. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Te predestiné. Antes que te formase en el, te predestiné para que el año 2000, mayo del 2016, estuviera aquí sentado. ¿Lo cree o no lo cree? Amén. Y Él los predestinó antes que Adán y Eva cayeran. Dice Eclesiastés que antes que se formase el polvo, los montes, yo te engendré. Amén. Y si alguien aquí, mi hermano, Dios lo trae del mundo, Dios tiene que sacar ese mundo y lograr entender que si no tenemos el nacimiento con Cristo, nunca vamos a avanzar. Nunca vamos a crecer. Siempre vamos a ser cabezas duras. O como dice su siervo el profeta, cabezas calientes. Amén. Pero cuando estamos en Cristo, entonces Dios nos da fuerza para saber esperar. Si algo promete Dios y no se está cumpliendo en mí, yo sé que en cualquier momento lo que Él prometió lo va a hacerlo. Tengo que creer que lo que Dios promete, Él lo va a cumplirlo. Si la Biblia dice que por tus llagas, creo que es Pedro, no estoy seguro, dice, por tu llaga fuisteis sanado. Entonces, no que seré sanado, ya fui sanado. Ahora no importa la enfermedad que tenga, Dios ya nos sanó. Yo el viernes, después que terminé la predicación, me agarró el tendón, porque esta pierna tengo el tendón cortado y soldado.
Entonces los dolores son salvajes cuando vienen. No le doy a nadie los dolores de tendones, mi hermano. Punzan como miles de agujas hacia abajo, hermano. Y a veces agarran hacia arriba y llegan hasta aquí, hasta la puntita. Ay, ay, ay. Usted no quiere ni pisar. Yo tengo un bastón cuando ando así, mi hermano. Y dije yo, quiere decir que va a ser frío estos días. Claro. Venía el frío. Amén. Dicen en el campo que cuando uno ha tenido quebradura, cortadura o zafadura, vienen los dolores al cuerpo. Y no, los campesinos no están tan lejos. Pero ayer ya andaba mejor. Mire, hoy día hizo el día más frío que nunca. Y hoy día ando bien, ¿ves? Tengo una pierna atmosférica. Amén. Amén. Así que le damos gloria, le damos honra. Pero Dios dijo: por tus llagas o por mis llagas fuisteis sanado. ¿Quiere decir que hay un hermano enfermo aquí esta mañana? Tienes que salir para afuera creyendo que Dios lo sanó no hoy día ni ayer, sino hace 2000 años atrás, cuando Él estaba derramando su sangre. Amén. Dios ya te sanó. Ahora, cuando estamos enfermos, lo que Dios está mirando, a ver si yo me voy a parar del lado de la palabra. Dice su siervo en un mensaje, y Él está mirando esa fe. ¿Cómo va a reaccionar? Porque ese cuerpo va a necesitar algo. ¿Cómo va a reaccionar? Si va a mirar la carne, si va a mirar los médicos, o si no, va a mirar a Dios. Pero tiene que ver una hora que Dios enferma a una persona, enferma a un creyente, para que aprenda. Ese creyente tiene que aprender que esa escritura tiene que ser mía. Y si esa escritura no la veo que es mía, algo no está bien, mi hermano. Pero si esa escritura dice, por tu llaga fuiste y sanado. Y dice más, y Él nos ha vuelto. Él nos ha regresado el camino equivocado que llevamos al pastor. Aleluya, gloria. Y obispo de las almas. ¿No quiere tener un pastor y un obispo como el Espíritu Santo? Dárselos muy poquito, mi hermano. Yo no soy su pastor, mi hermano. El verdadero pastor es el Espíritu Santo. Puede que mañana me vean fallando y se van a escandalizar, pero Él no, mi hermano. Puede que me pillen de mala y quizás se me salgan los mururos y le pegue a uno. Y mire, mire, pastorcito. Y dice, no, congrégame más, ¿ves? Porque está mirando al hombre. Pero hay que mirar a Dios. Dios no falla. El hombre falla. Nosotros somos una continua falla. Este cuerpo está lleno de fallas, pero lo que Dios está colocando adentro, no, mi hermano. Lo que Dios está colocando adentro, en su lugar escondido, eso es perfecto. O sea, hermano Flores, me quiere decir que tenemos un cuerpo perfecto y un imperfecto, sí, mi hermano. Este cuerpo perfecto fue siempre perfecto. Porque el que lo creó es perfecto. Y cuando Él se metió dentro de María, Él nunca adulteró. Él nunca fornicó. Él nunca tomó. Él nunca robó. Él nunca mintió. Él nunca se escandalizó.
era perfecto. Porque el perfecto estaba gobernando al imperfecto. Amén. El perfecto estaba gobernando imperfecto. Él fue imperfecto porque se hizo carne por ti, por mí. La plenitud de Dios entró ahí. ¿Cómo se llama el pozo? Nazaret. La plenitud de Dios entró adentro y se humanizó en un ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Cuando el gen entra en un óvulo, y cuando entró, él cortó la colita y adentro se encontró con el otro y se formaron los dos. Y hubo una armonía. Oh. Y dentro de este que lo estaba esperando, se mete el adentro. Él vino con los mismos deseos que tú tienes, pero con la razón que aquí adentro está la plenitud de Dios. Y cuando Dios nos predestinó, nos predestinó con un pequeño germen de vida. Que ahora tenemos que nacer para volver al lugar original. No está contento, mi hermano. Amén. Amén. No es un hombre formando esta novia. Es Dios de la gloria. Volviéndonos de a donde Él nos predestinó. Volviéndonos al principio. Por eso que los fariseos y todos vinieron tentando al Señor. Y Él les contestó: más al principio no fue así. Bueno, Señor. No, más al principio no fue así. ¿De qué principio estás hablando? Del principio eterno. Es cuando Él nos creó en su mente. Cuando estamos todos gozosos. Estamos todos alegres. Oh, hacía un monte, nos sentíamos gozosos. Una estrella, nos sentíamos alegres. Éramos nosotros los que le damos la gloria. Por eso que hoy día tenemos que encontrarnos. Oh, dice, creo que Jesús dijo en Juan, dice: oh, gracias por encontrarse con la gloria que antes tuve. Entonces nosotros también tenemos que encontrarnos con una gloria que antes tuvimos. Por eso que él podía decir: salí de Dios y vuelvo a Dios. Pero te ruego que estos que están aquí, tú los cuides. Ellos no son del mundo, pero están en el mundo. Ah, y Juan 14, van a regresar a donde yo estuve. Creo que están bien desde conmigo. Oh. ¿No está usted contento? Amén. Él dijo: no se enojen, no se perturben. Voy pues a preparar morada. Por donde estuve con ustedes antes, ustedes van a volver conmigo allá. Pero hoy día tenemos una cantidad de batallas, una cantidad de problemas. Y ahí Dios está mirándolo. El tutor es cuando uno planta un árbol y cree y desea que el centro de ese árbol se críe derecho. Entonces le pone un palo que se llama tutor y se amarra.
Cuando usted quiere un parronal, las guías que no vayan para cualquier lugar, le ponen un alambre o cosas así y se van amarrando con totora, con pita. Bueno, depende. Para que se vaya criando bien, para que cuando dé el fruto tenga fuerza y no se vaya para abajo. Entonces Dios nos dejó un verdadero tutor. Nuestro tutor hoy es el Espíritu Santo. ¿Para qué el Espíritu Santo? Para que tú no te vayas. Que un día cree y otro día no cree. Para eso Dios te coloca un tutor. Porque si va a dar fruto, amén. Amén. Te da el fruto limpio. Ese fruto no va a caer a la tierra. Entonces cuando colocan esos parronales con guía, mi hermano, con tutores, y tú ves el racimo hacia abajo, oye, que se ve bonito. Dime que no se ve bonito. Pero estos días atrás estuve mirando una mata de tomate que le salió a mi hijo en el patio. Pobre mata de tomate, hermano. Oiga, linda la mata de tomate, alto fruto. Pero como no tuvo un tutor, no tuvo alguien que la guiara, alguien que la cuidara, alguien que la ayudara, estaba así, ¡pum! Botaba con el fruto en el cemento ahí, pero ahí estaba madurando. Quizás le brotó más de un metro y tanto esa mata de tomate, pero tenía, yo planté como 12 o 15 metros de tomate en mi casa y yo miraba esa y me daba envidia. Porque tenía tanto tomate, pero las mías dieron tomate, pero esa se pasó. Y yo decía, no te cuidaron ni hicieron nada, pero ¿cómo saliste? Y yo, por más que cuidé las mías, no me dieron tanto tomate. Ahora tengo más tomate que la primera vez, hermano. ¿Ah? Después que las podé, saqué el primer fruto, ahora tengo alto tomate. Entonces quiero decirle, mi hermano, el tutor es para enderezar, para que usted aprenda. La escritura dice, mirarme siempre a mí, mirar siempre a Cristo. Su siervo dice en el mensaje, el Consolador dice, ¿sabe usted, hermano, por qué Dios no permitió que Noé hiciera ventana a los lados? Y Dios ordenó a esa arca de 3 pisos hacer una ventana arriba, o claraboya, como le llamamos nosotros, o tragaluz, pero la ventana estaba arriba. ¿Sabe por qué no le permitió? Dice, para que no hubiera los problemas de nadie. Porque el creyente es débil con los problemas. Como yo digo, se chinga. Es débil con los problemas del hijo, o con los problemas de la hija. Estos días me conversaba una hermanita de aquí de la iglesia, que su hermana había caído en adulterio, que ya no orara más por ella, porque ella era la que estaba amaba al otro hombre. Entonces una hija, una hermana, un padre está sufriendo cuando ve y queda. Ni por más que se le hable muy hermano, siempre va a haber problema. Y me dijo, no ore nada más, hermano, por ella, porque ella es la que ama al otro hombre. Amén. 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 Sufre.
se chinga, se bajonea, le entra depresión. Amén. Pero el cristiano, Dios le da el Espíritu Santo, le da el tutor para que no se chingue, para que él siempre mire a Cristo. No mire los problemas, mire siempre a Cristo. Y esté siempre confiando en Cristo. Que Cristo es el único que puede solucionar los problemas. Cuando papá y mamá se meten en los problemas de sus hijos, le van a causar problemas. Yo les digo esta mañana, papá y mamá no se metan. Dejen a Cristo. Amén. Bueno, ya no me están diciendo amén. ¿Cuántos creen que Cristo puede solucionar los problemas? Nosotros más bien lo echamos a perder, mi hermano. Porque sale el afecto de padre, el afecto de madre, sale la imaginación, el razonamiento. No, si esta muchacha no diera, no diera, se casaba con este muchacho. Mira, se casó con este muchacho y se perdió. El papá, ve, razonó. Y cuestionó. Y automáticamente el tutor lo está mirando. En vez de estar derecho, va por allá. Pues ya no me dicen mucho amén. Yo tuve dos hijos casados en mi casa. Y le decía a mi esposa: hija, no te metas, aunque los veas peleando, no digas nada. Aunque veas ellos contestando o hablando, déjalo. No te metas en nada. Porque al final papá y mamá quedan mal y ellos quedan bien. Y entran en la amargura, entran los problemas. Por eso que tengo ese dicho que aprendí del hermano González: el que se monta en caballo chúcaro, que aguante el corcoveo. Amén. Si se montó un caballo en pelo, hermano, bueno, agarre de la crin y es que es lo que yo digo, si su yegua le trae chúcaro, no me eche la culpa a mí. Amén. Amén. Dios la manzará, mi hermano. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Porque cuando usted se monta en un caballo sin freno, lo primero que hace el caballo, hermano, apenas usted lo agarra de arriba y le pone las patitas, las piernas en la verija o hasta donde llega, uy, se larga, se desboca. No tiene ni un freno. Entonces así también hay hombres sin freno. Eso me tocó a mí cuando joven. Yo monté un caballo y los tomaba los caballos de mi tío, las yeguas, los caballos, los burros o los mulos para arrasar leña. Y un día se me ocurrió montar en uno y ay, 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 que la vi chueca, mi hermano. No sé cómo me agarré para que no me salga. Fue la Dios que nos permitió que no cayera. y tenía 10 años. 11 años y era payasito, mi hermano. Era chico. Así que piensen ustedes. ¿Y qué pasa con un hombre ahora que tiene una mujer que es chúcara? Si él mismo no tiene freno.
Como decía mi hermano Tito, ¿te acuerdas, hermano Tito? Su caballo. Oiga, pecherón, roto, bonito. ¿Y qué es lo que había pasado con este caballito, hermano? Lo habían capado fuera de tiempo. ¿Ah? Le habían cortado sus testículos fuera del tiempo que debía de haberse capado. Entonces, quedó con el deseo de macho, hermano. Tenía la pinta de macho. Y era caballo. Por eso que necesitamos que Dios a nosotros nos cape. Gloria a Dios. ¿Me están entendiendo todos? Necesitamos que Dios controle nuestra vida desordenada. Y como dijo su siervo el profeta, que cuando en un mensaje lo dice, que cuando él iba a estar con su esposa, él oraba primero. Y hay muchos canallas que no lo hacemos. Ay, ay, ay. Porque están desenfrenados, sin control. Pero el Espíritu Santo viene para controlarlo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo vino para controlarlo? Pocos creen. El Espíritu Santo está aquí para controlarme a mí y a ti, mi hermano. No a mí nomás, a usted también. A la hermana también. Entonces, ¿cómo un hombre sin freno va a poder frenar a la otro? Pongámosle aquí a mi hermano Peña, los conocemos, más viejo. Vamos a pelear los dos. Amén. Va difícil porque ya tiene 77 años, 78. Va a cumplirlo. Ya. Me está ganando un poquito. Pero si él tiene su esposa y le contesta, y le contesta mal, y él habla palabras incoherentes que van con odio, ¿cómo va a frenar a su esposa? ¿Cómo le va a exigirle algo a su esposa si él no tiene freno? Ya, se pusieron. Para eso es que viene el Espíritu Santo. ¿Cómo alguien puede exigir amor si él no da amor? ¿Ya me están entendiendo? ¿Cómo alguien, el esposo, le puede exigir a la esposa algo y él no lo hace? Vimos dos o tres semanas atrás eso. Que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y a la mujer la hizo a imagen y semejanza del hombre. Entonces el hombre, ¿cómo puede decir mi esposa es así, mi esposa es acá? Y él, ¿cómo es? Ante la palabra ya estamos descubiertos, estamos desnudos. Porque la palabra dice, unge tus ojos con colirio para que veas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. No se descubra que tú estás diciendo algo y no lo estás viviendo. Dicen amén, amén. No se me enojen, hermano. Hagan cuenta que ando con la caña esta mañana. Trasnochado. Amén. Así que, agárrese. ¿Cuántos desean que el Espíritu Santo lo agarre? ¿Cuántos le pueden dar gracia al Espíritu Santo? ¿Y sabe cómo usted
puede saber si el Espíritu Santo lo está guiándolo, es justamente cuando la esposa le contesta, usted sabe qué es lo que sucede ahí. ¿Cómo sabe usted que tiene el Espíritu Santo? Justamente cuando el jefe le dice algo y usted no se revuelca por dentro, ¿no? Sino que lo mira, siente paz por él. O siente odio. O ganas de. La verdad, rey. Ahí usted sabe al tiro. ¿Cómo sabe usted que tiene el Espíritu Santo? Porque cuando este se revela, él dice, cuidado. Él es quien lo está frenando. Y tenemos que aprender, porque el guía tiene que ir por dentro. Y si no hemos encontrado con ese nacimiento del cual Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo, ahora nuestra vida tiene que ir creciendo y el carnal tiene que ir menguando. Entonces estamos esperando algo esta mañana, que Dios nos transforme. Usted viene creyendo que en cualquier momento Dios nos va a transformar. Estoy hablando de transformarnos en la carne. Sabemos que estamos en la mera hora de que Dios algo tiene que hacer con nosotros. Por eso me gozaba en la mañana leyendo este verso. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? ¿Cuántos han tenido experiencia y saben que Dios lo engendró? ¿Cuántos han recibido la voz de Dios directa en sus corazones, que han sido engendrados y nacidos en el reino? Ah, no todos, mi hermano. No todos. Yo desearía que todos. Amén. Porque cuando Dios entra adentro, saca el odio. Saca la amargura. Saca el enojo. Y usted nos explica cómo lo hace Dios. Yo no le podía explicarle cómo lo hace Dios, pero Dios lo hace. Porque usted en la carne puede odiar tanto a una persona que lo único que sea es hacer lo tira. Pero cuando entra Dios, lo ama. Y aunque no quiera, hay algo de adentro. Ese santo que está adentro lo hace destilar amor. Amén. Amén, por mano. Salgamos de esta tierra de carne y entremos a la tierra del Espíritu Santo. Es el propósito de la palabra de Dios, cambiarnos de lugar. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros barro. Y tú, el que nos formaste. Ah, mira lo que dice ahora. Así que obra de tus manos somos. Amén. Él lo está formando. Él nos está moldeando. Él está sacando todo lo que está malo. Amén. Porque Dios tiene que mostrarle a esta tierra que hay creyentes. Aunque hayan millones y millones de incrédulos, tendrán que haber algunos creyentes. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Dios es real. Dios es verdadero. Amén. Así que estamos contentos. Amén. Nunca se enoje usted cuando sabe que en usted hay algo malo. Dele gracias a Dios. Y mejor que diga, Señor, tú me vas a ayudar. Pero si se enoja o piensa usted o yo,
puede pensar, ah, no, el hermano Juan Carlos fue con el cuento. Bendito Dios, ayúdenos. No, no, el hermano segundo. O con, no, no, me tinca que fue a la vida. Yo hace 3 años o 2 años que no tengo reunión con los diáconos. Me dice el hermano, ¿cuándo? Le digo, tranquilo. Para que nadie piense que están contándome la vida de ustedes. Cada hermano tiene su lugar, hermano Juan Carlos, con los enfermos. Amén. El hermano Willy tiene otra parte, el hermano acá otra parte. Pero nunca este año que ha pasado ni el otro, no he visto informe que el hermano Juan Carlos me haya dado de los lugares donde ha andado, visitando hermanos, dando ayuda. No lo he visto. Ahora, desearía verlo, por supuesto. De paso, un aviso económico. Desearía ver cuántos hermanos enfermos visitó en el mes, o en el año, a cuántos hermanos se le ayudó con mercadería o con algo de plata que estaban pasando necesidades. Gloria a Dios, gracias, Padre. Amén. Amén. Y eso es bueno. Amén. Ver cuántos hermanos aquí en el cuerpo están trayendo ayuda del kilo. Amén. Están supliendo necesidades de hermanos que a veces no tienen. Amén. Amén. Dígame que no es bueno. Amén. Ay, me encanta que el tesorero me dé cuenta una vez al mes y no lo he podido conseguir. Amén. Todas las finanzas, todo lo que se hace, los gastos. Mi hermano, pues yo no llevo ni una cuenta de aquí lo que es la iglesia. Hay un tesorero y él lleva todo. A veces yo firmo nomás para pagar. Entonces, es bueno a veces saber. ¿A usted no le gustaría saber lo que usted está haciendo? Dios lo está mirando. Y Dios quiere que usted le diga lo que está haciendo. Que no se esconda. Que no le eche la culpa al otro. Ah, mira este hermano. No, no, eche la culpa a usted. Ámelo. Ame a su enemigo. Amén. Tenemos que aprender que en nuestro cuerpo tenemos un enemigo. Amén. El enemigo más grande que tengo yo aquí en esta mañana soy yo mismo. Este pelea con el otro que está dentro. Es la pelea. Porque este cuerpo, hay uno que lo manda el mundo y el otro lo manda Dios. Y a veces este cuerpo quiere comer, voy a poner un ejemplo nomás, hermano, porque un hermano me traía queso y la última vez me dio, con tanto queso que comí, me dio este asunto de cálculo. Entonces, este cuerpo sabe que no debe comer queso en cantidades, sino que debe ser moderado. Pero le gusta comer queso. Entonces el hermano Abello me trae este arrollado de guaso. Entonces ahora le saco una torrejita, le saco el cuero y me como una torreja diaria. Antes, no, pues 3, 4 al tiro. Ah, porque los dolores son salvajes, ¿verdad? No se los doy a nadie, ¿verdad? Usted no duerme ni descansa ni. Así es la verdad. Tuve 9 días, mi hermano. Uy, 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 hermano. He hinchado como sapo, mi hermano. Ay. Usted no, miren, se levanta, camina, se siente, no está en ningún lado, se siente bien. Y los dolores, ¡mum! ¡Mum! Oye, ma.
A los 6 días el médico me quería operar. Le dije, deme 3 días más, por favor. Amén. Menos mal que al octavo o noveno día empezó a funcionar, hermano. Es desesperante. Entonces nosotros nos desenfrenamos. Este cuerpo se desenfrena. Porque si le gusta el chocolate, mi hermano, si le dan una barra, no, la barra completa. No se confunda con una caluguita, tiene que ser la barra completa. Mi esposa tiene ahí guardado del año pasado, le trajeron una de bombones con coñac, no sé dónde están, hermano. No lo puedo. No lo he podido encontrar. Porque nos da por comer algo y otro. Hermano. Amén. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Para que Él nos controle. ¿Cuántos lo creen con todos sus corazones? Por eso dice nuestro hermano Pablo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, amén, ni han subido un corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Le ama? Entonces Dios tiene preparadas cosas que el mundo no las va a ver, pero tú las vas a ver. Tiene misterios que el mundo ni el más erudito, podríamos hablar, redentorista o arqueólogo o filósofo, no las va a ver. La tiene predestinado solo para aquello que le ama. Amén. Por eso que Pablo puede decir cosas que ojo no vio. Ni oído oyó. Ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Usted aquí esta mañana está porque usted ama a Dios. La razón que yo me congrego, la razón que tú te congregas, es porque primeramente amamos a Dios. Y dice la palabra, el que me ama, mi palabra guardará. Juan dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque mis mandamientos no me van a hacer gravosos. Amén. Amén. Y sus mandamientos son, no adulterará, no robará, no codiciará a la mujer de tu prójimo. Va. Amén. Esos mandamientos no son gravosos para un creyente que ama a Dios. Dicen amén. ¿Lo cree con todo su corazón? Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Amén. Al que venciere. El hecho de que usted esté aquí esta mañana, usted está venciendo. Amén. Porque puede se queda acostado. Puede inventar una chía, cualquier cosa. Es una mentira y que hace la casa. Pero está aquí, mi hermano. Usted esta mañana está venciendo su comodidad, mi hermano. Usted esta mañana está venciendo el frío. Y usted no está mirando al frío, está mirando a Dios. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Amén. Por eso un hermano de Carolina del Norte, Jerry Rowe, parece que era, no hablaba de que una vez fueron a bautizar a unas hermanitas
y tuvieron que despejar el hielo para bautizarlo. Ellos o ella estaban venciendo la gravedad, estaban venciendo el frío y estaban mirando a Cristo. Y Dios estaba dándole el maná escondido. Mi hermano Espinosa, cuando llegó aquí y él se bautizó, él tenía orden médica de nunca bañarse con agua helada. Él había llegado en el año 40 a los pies del obispo Umaña. Era un creyente fiel. Y cuando vio este mensaje, vio esta palabra, vio que el bautismo era en el nombre del Señor Jesucristo, no le importó lo que el médico dijera. A él no le importó que la enfermedad volviera. Le importaba una cosa, era recibir su nombre. Y no me va a creer, mi hermano, estas aguas que están aquí, mi hermano, para los meses de mayo, junio y julio, son heladísimas. El que bautiza, si no se controla, hermano, lo agarra a los calambres. Una vez que estuvo el hermano Galdona con el hermano Sequera de Venezuela y pasaron a bautizarse como unos 40 hermanos y le tocó a mi hermano Hernán bautizar, mi hermano bautizó dos y tres, no pudo más porque la tembladera que lo agarró, mi hermano. Así que entré yo a bautizar, hermano. Yo no tuve problema porque yo siempre soñé en agua helada. Traje quizás 25, 30 años en agua. Entonces, y las aguas más heladas que me tocaron fueron las de aquí de Colina. Había que entrar a las 11 de la mañana y trabajar hasta las 4. De 11 a 4, de un tirón. No se podía, era un hielo quemado. Así que bautizamos a todos los hermanos. Pero cuando el hermano no tiene control, él se lo lleva. Y mi hermano entró a estas aguas. Lo bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y salió sano. Hay que vencer circunstancias. Entonces, si hay un hermano enfermo aquí, ¿cree que Dios ya lo sanó? Hay que vencer circunstancias. Amén. ¿Cree que Dios lo sanó? Un hermano que lo miré recién dirá, no puedo dejar la coca, o sea, la diosa blanca, o no puedo dejar el ¿cómo se llama, hermano? No es cigarro, hermano. Lo tengo, hermano. Deme el nombre, Pito, a ver si me suena. ¿Y otro nombre? Sí, pasta base, puro. ¿Y quién tiene otro nombre, hermano? Tiene una cantidad de nombres. Tengo amigos, lo voy a preguntarle a ellos. Sí, tengo amigos traficantes. Amén, me quieren mucho, hermano. Y me respetan mucho. Amén. Y alguno de ellos escucha el mensaje, hermano. Gloria a Dios. Solamente que no ha podido dejarlo. Pero hay un Dios que saca todo. Uno de estos traficantes, hermano, también fue buen ladrón y practicó mucho kung fu y todo este asunto, saltando panderita en el aire para que no lo pillaran. Y un día vino a conversar conmigo, lo habían agarrado con papelillos, 11 papelillos, y llegó a la penitenciaría y me dijo: hermano Flores, tengo pena,
mi hermano adentro es el que limpia, el que lava. Eso significa un hermano, una persona, cuando lo agarran adentro, es mujer, es para una cuadra, que quizás en esta cuadra hay 30, y el jefe lo agarra y ese le tiene que pagarle. Eso es lo que sucede en la cárcel. Y era un mocito. Y me cuenta la historia. Pero dije, mira hermano, yo te puedo redactar una carta, pero decir lo que yo sé. Yo los vi como ustedes nacieron, cómo crecieron y cómo han estado. Pero no te puedo mentir más. Hágamela. Y ese tiempo oramos aquí con mi hermano. Llevo las cartas y no van a creer. Él tenía 15 años de prisión y Dios lo hizo libre, hermano. Es un Dios que contesta. Es imposible que una persona con 15 años condenada, estamos hablando de condenada, no que este juez estaba condenado. Aquí mi hermano también estuvo en cárcel, ¿no es cierto? Y sabe lo que significa eso. Amén. Aquí hay otro. Así no estoy hablando de más, mi hermano. Amén. Adentro el más valiente cae. Y si no, vas a vivir machucado hasta que lo respete. O tiene que mandarse a alguien para adentro para que acese su prestigio. La cárcel, hermano, es un infierno. Yo estuve 3 años predicando en la penitenciaría y sé lo que significa eso. Y a los 12 años también iba a la penitenciaría a ver a mi tío, a mi primo Enrique Flores, que era cochero. Y ahí dije, papá, pero ¿por qué él está con él? No, él, ese joven, el amante que él tiene. La vida adentro no es como aquí se ve. Si usted está aquí libre, dele gracias a Dios. La vida adentro es peor que un infierno. Yo vi muchachos amigos en mi tiempo, mi hermano, y los veía botados, derrotados. Piense usted, hermano. Y quiero decirle, Dios, Él me habló de esa manera. Ya vamos a hacer la carta, lo hicimos. Y luego el muchacho fue libre, hermano. Luego había una cancha y cerca de la casa, yo iba a jugar tenis y algunos amigos le enseñaba algo. Y a él lo veía y estaba así como que se escondía de uno. Trataba de conversar y no podía, hermano. Nervioso, hermano. 2 años estuvo así, hermano. Y ahora entró al Evangelio y anda vendiendo y está sanito. El otro día me dijo, hermano Flores, y yo no lo conocí. Estaba contento. Sí, le dije, supe que estabas perseverando, qué bueno, dije. Amén. El Evangelio es lo mejor que hay. Amén, amén. Cuando Dios obra bajo circunstancias muy difíciles, como dice su siervo, tiene que ir a tal parte y me llamaron para que me fuera a Houston, para que Texas, para ir a ¿cómo se llama?
para ir a hablar sobre un joven que había caído de este señor ayer. Y estaba tan contento porque él volvió y Dios lo había sacado. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios de maravilla. ¿Cuántos lo creen así? Amén. El martes tuve una reunión con los síndicos de Cisterna y con los de aquí. No sé si fue martes o jueves. Y uno de los jóvenes está por recibirse de abogado. Dije, ¿va a recibirte de abogado mentiroso? ¿Te va a recibir de abogado criminalista? ¿De abogado laborista? Porque yo los abogados que he conocido, la mayoría son mentirosos. Me miraba. Sí, hermano. La persona, un creyente que va, tiene que ver el lugar que va a trabajar donde no vaya a mentir. Se reía conmigo porque los conozco de niños, guaguita. Pero dígame que no es una gran verdad, ¿no? El mejor abogado que yo conozco solamente es Jesús. Pero también conocí a un abogado bueno. Cuando sacamos la persona jurídica, él me dio todos los datos. Y hablé con el Consejo del Estado, los abogados también. Y él me dijo, no te voy a cobrar nada. Cuando veo a un abogado así, es difícil. Cuando tú abogado. Amén. Después tiene que firmar unos papeles, fui, y él tiene que darme la autorización. No te voy a cobrar nada, mi hijo. Yo me sentía mal. Así que cuando preparaba vino, tenía un vino de 5 años guardado, me quedaba una botella y se la llevé de regalo, hermano. ¿Y sabe lo que hizo este señor abogado? No se la guardó para él. Mire que era correcto. Con toda su oficina, tenía aquí 7 y 7 a este lado, dijo, esta la vamos a tomar todo. Porque el vino ya con 5 años tiene un aroma, hermano. No se suspire tanto. Que Dios nos ayude. Dios es un Dios real. Yo digo esta mañana, quizás no lea nada mejor. Digo esta mañana, si tú tienes un problema, ¿crees tú que Dios te lo va a solucionar? Para Dios no hay nada imposible. Amén. Oraba en la mañana por 2 matrimonios que tengo aquí, que son los más conflictivos, que tienen problemas serios. ¿Crees? Están los 2 hermanos aquí presentes. ¿Creen ustedes que Dios los va a arreglar? Amén. ¿Cree que Dios los va a sacarlo? Pero les recomiendo que ustedes cierren su boca. Y como yo trabajé en tapicería algunos años, me conseguía con la arsenalera, las que cuecen los cuerpos nuestros, la aguja, y me traían alta aguja y hacía puntada fina, punta perdida, en la cual no se nota que está cosido. Entonces, que alguno aquí ve que coserle la boca, mi hermano. ¿Me están escuchando los 2 hermanos? Yo no quiero decir los nombres esta mañana, pero aquí hay 2 hermanos que están en conflicto terrible.
Solamente Dios los puede sacar adelante. ¿Crees tú que Dios te sacará adelante? Pero hay que cerrar la boquita. Yo te puedo coser los labios y que te quede finito todo. Ni se nota el hilo. Va. ¡Oh! Pero tenemos un mal genio, mi hermano. Que sale sapo y culebra. Y cuando nos enojamos, salen esos viejos demonios. De garabatos, de suciedades, de vocabulario. Y entonces algunos niños o niñas me dicen: mi papá habló tanto garabato. Ya se fue el avivamiento. Pero esa es la batalla que tenemos. ¿O no cree usted? Hay una batalla aquí rugiendo. Pero que cuesta humillarse, hermano. Amén. Amén. Que cuesta callarse, hermano. Porque este cuerpo al tiro quiere reaccionar rápido. Ojalá Dios nos ayude. Amén. Piense usted, hermano. Si Dios no controla este cuerpo, ¿a dónde va a llegar este cuerpo? Amén. Este cuerpo se descontrola sin el Espíritu Santo. Yo le recomiendo aquí a los dos hermanos, estuve orando hoy día por ellos de nuevo. Y su familia. Dios los va a sacarlo. Pero siempre y cuando yo me rinda. Dios te va a sacar adelante. Ahora, el hermano que. Hay otro hermano que tiene problema de vicios. Quizá hay otro por acá que tiene problemas de mujeres. No lo sé. Pero puede que haya alguno. Ahora puede que haya una hermana que tenga problemas de hombre y pase mirando las teleseries y pasándose el rollo. Dígame que no es verdad. O mirando al ¿cómo se llama? Como el profeta dice, el perro laminado ese hombre. Y uy, que le habla palabra bonita a esa mujercita para conquistarla. Y ella dice: mi esposo no es así. Automáticamente está adulterando. ¡Qué bueno! ¡Amén! Estamos bajando a tierra, hermano. Amén. Pero si yo preguntara aquí esta hora, ¿cuántas ven teleseries? Yo creo que no. Ahí tenemos vergüenza de identificar al demonio. La verdad, rey. Y también hombre. Están embaucados con esa cantidad de demonios. Ahí en esos asuntos hay una concentración de demonios. Tú dices: quiero vencer, y tú estás yendo a ellos. Por eso que su siervo dice en el mensaje de la brecha: no es que este hombre cayó, no, es que él dice: llegó a la frontera y volvió a encontrarse con su amiguito.
claro, la brecha está. Él se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, caminó, perseveró, restauró, estuvo confesando, llegó a la frontera, estaba limpio, pero de ahí se devolvió. Y volvió a encontrarse con esos demonios de robo, de pillaje, esos demonios de engañar, esos demonios de seducir, esos demonios, mi hermano, de embarrar al otro. Ay, ay, ay. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Dios te cambiará esa tierra? Dios es poderoso para cambiarte esa tierra. Y el creyente no se da ni cuenta. No estoy hablando del mundano, ¿eh? Estoy hablando del creyente. Amén. Del que está sentado aquí. Amén. También de los que me están escuchando. Amén. No se da ni cuenta. Como empezaron a ver Moisés, otras, y le meten otras. Y un día estoy mirando y nada que ver. Amén. Pero le meten amor, por más, le meten mujeres desnudas, mujeres bien livianitas de cuerpo, o sea, bien, no livianitas de cuerpo, livianitas de ropa. Ah, que atraiga, que seduzca, amén, que seduzca el ojo concupiscente. Ah, y no se da ni cuenta lo que está entrando. Te está contaminando. Por eso es que hay muchos creyentes, a veces encontramos en los matrimonios y en los jóvenes que ven pornografía. Y están aquí sentados algunos. Y espero que ya hayan salido de ahí. ¿No? O mujeres. Dígame amén. Por favor. No se dan ni cuenta. Tiene sus páginas internet y todo. Y alguien por ahí le mete un ¿cómo se llama? Un spam. Y va un virus. Y de ese virus van puras mujeres desnudas. Lo abre, ¡pum! Mira dónde caíste, guachito. Y después anda buscando más. Porque la mente te lo pide. Para eso necesitamos el Espíritu Santo. Dígame amén. Y hay personas que me andan, hermano, Flores, perdóneme. Yo no sabía que había un virus. Y cuando yo al tiro tiré para afuera. Hay personas que me han pedido perdón porque ni ellas mismas se dan cuenta lo que les metieron. Se mete usted, va metiéndose una página, anda buscando algo y de repente lo que busca le sale otra cosa y usted se queda ahí. Ay, 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 se va a volver loco, mi hermano. Y por eso es que hay muchos locos de mente. Amén. Dios le dé gracia. Para que aprenda a saber que sin el Espíritu Santo no somos nada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está contento? ¿Le da la gloria?
Pero antes que me vaya, hermano. Contamínanos, Señor. Examínese esta mañana. ¿Cuántos están metidos en esa inmundicia que está aquí mismo? Quizá hay 10, hay 15 aquí en esta congregación. Y esos 15, como vienen sucios, impide que la presencia plena baje. Pero usted dice, hermano Floyd, yo leí la Biblia, leí los mensajes, pero también te ensuciaste. Está entrando y saliendo, entrando y saliendo. Estoy hablándole a creyente, no estoy hablándole a incrédulo. ¿Cuántos queremos una iglesia unánime? Una iglesia que llegue deseando lo mismo. Que usted sabe que si esta mañana él no baja, no soy nada. No somos nada. Lo que es teleserie, toda esta clase de inmundicia, preparan a la gente para que aprenda a engañar, a seducir. Y eso espíritu los creyentes lo agarra y hacen lo mismo. Y después dice el diablo, me dice que ¿qué es el diablo? Pobre diablo, está echando la culpa. ¿Y eres tú el diablo? ¿O eres tú la diabla? No le eche más culpa a él, mi hermano. Échese usted la culpa. Soy yo, hermano Flora, que veo teleserie. Voy a pasar adelante para orar. ¿Cuántas pasaré en esta mañana aquí adelante para que ore, para que Dios saque esa teleserie, saque esos adulterios, esas fornicaciones, ese pillaje? ¿Cuántas quieren ser libres? Y aquí la espero.